Yo elijo estudiar en CIEP. ¿Y vos? Ingresá en fundacionciep.com y elegí qué y dónde estudiar. Fundación CIEP, 25 años educando. Yo elijo estudiar en CIEP. ¿Y vos? Ingresá en fundacionciep.com y elegí qué y dónde estudiar. Fundación CIEP, 25 años educando. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Día y horario especial para este Propuestas y Candidatos sería algo así como el programa 6 bis, porque el 6 ya lo tuvimos cortito el miércoles pasado cuando anunciamos la no presencia del candidato de Unión por Córdoba por las razones que ya expusimos. Por eso es que hoy, lunes y a las 10 de la noche, se emite este programa para continuar con el cronograma del sorteo. Exacto, incluso le volvemos a repetir a mucha gente que durante el fin de semana nos consultó, pero iba a ser el viernes o el miércoles pasado y no los vi ni siquiera ustedes. Claro, duró 15 minutos del espacio cuando aclaramos la situación. ¿Y por qué hoy en día especial y no corrimos el ciclo que va los miércoles de propuestas y candidatos una semana más? De acuerdo al sorteo, el último candidato a intendente por los espacios que hoy están inscritos, están en la carrera electoral para el 30 de agosto, el último candidato va a estar presente aquí el 1 de julio, uh-huh, 4 días antes de las elecciones provinciales. No queríamos que el último candidato por el turno de sorteo fuera después, con resultado opuesto de las elecciones provinciales, para ningún, claro, tipo de especulación. Por eso es que, ante la ausencia del candidato de Unión por Córdoba, ya hemos comentado los motivos de salud, que no podía estar presente aquí Adrián Escorza, las alternativas eran viernes o el lunes como última posibilidad, antes de que el próximo miércoles ya viene el siguiente candidato, y aquí estamos, día lunes, horario y día especial. Nos visita como candidato a intendente de Unión por Córdoba, en este caso por la reelección, actual intendente municipal, Adrián Escorza. Adrián, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿comenzamos? ¿Cómo no? Adelante. Bueno, seguramente nos vamos a ir cruzando entre mencionarlo Escorza, intendente, pero hoy está, como decía Marcelo, como candidato. No es fácil separar las dos cuestiones. Claro, pero en realidad la intención es un poco como común denominador a todos los candidatos, y usted de alguna manera, como se lo hemos preguntado a todos los otros en alguna entrevista, es iniciar, ¿por qué quiere ser nuevamente, o por lo menos ponerse a consideración de la gente de Almafuerte para continuar un periodo, teniendo en cuenta, de acuerdo a lo que hacen algunas valoraciones, algunos sectores, que en Almafuerte no han sido siempre las segundas vueltas, los segundos gobiernos de quienes le ha tocado, ha sido por lo menos menos eficaz que el primero? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿fue una decisión netamente personal o lo acompañó, lo ayudó mucho el grupo a que decidiera, el grupo o el equipo de trabajo suyo? No, buenas noches. Bueno, en primer lugar, la decisión pasa básicamente por tres ejes: uno a nivel personal, familiar; otro a nivel de equipo de trabajo, en donde incluyo al equipo de trabajo político, pero también a todos los compañeros también de la municipalidad, los que uno por ahí por una ubicación en el lugar que uno trabaja más relación tiene, y también del espacio político. Fue una cosa que yo empecé a analizar, por supuesto, al final del año pasado, uh-huh, porque evidentemente este era el último año de este nuestro mandato, y había que decidir. En esos tres ejes, la decisión fue tratar de continuar un periodo más.
Y con respecto los objetivos, digamos, o los motivos de tipo de gestión, es porque nosotros creemos que hemos hecho un trabajo que ha marcado un punto de inflexión en la ciudad, que hemos empezado a transitar al más fuerte en el curva de progreso, que hay que consolidar. Siempre mencionamos las palabras políticas de Estado. Un trabajo que ha sido intenso, que por supuesto ponemos a consideración de los vecinos, que a través de la reflexión profunda y sincera analicen si ha sido como lo vemos nosotros o no. Y por supuesto siempre manteniendo un criterio de autocrítica y humildad, en el sentido que sabemos que es mucho más lo que falta de lo que se ha hecho, y que lo que se ha hecho seguramente se podría haber hecho mejor. Entonces ese criterio de autocrítica, de visión superadora, hace que también uno se entusiasme, ve que el equipo está así, que el espacio político tiene la aspiración de continuar con esta curva de progreso y crecimiento, y por eso la decisión de tratar o de presentar a una nueva contienda electoral. Que de alguna manera la gente o los vecinos van a plebiscitar la gestión suya de estos 4 años presentándose nuevamente. Totalmente. ¿Premiándolo o castigándolo? Por supuesto. Nosotros, el único compromiso que tenemos, o que yo asumí, es con los vecinos. Por supuesto que en política uno tiene que consensuar, ¿cierto?, con equipo, con espacio político, pero en esos dos ámbitos también saben, o conocemos todos los que están involucrados en el proyecto, es el compromiso final real es con los vecinos, con el progreso y el crecimiento del más fuerte. Y es un desafío, nosotros claramente, y para no, nosotros hemos trabajado, hemos llevado adelante nuestro trabajo en la administración municipal a través de 18 áreas o sectores principales, además de sus dependencias. Estas áreas hicieron, yo les pedí que un resumen de gestión, que lo tenemos y va a estar disponible para toda la ciudadanía. Ahí uno ve el volumen de trabajo realizado. Y además, estas áreas ahora están en una segunda instancia. Además de haber elaborado ese resumen final, también están analizando los desvíos con las propuestas o la planificación inicial, con una visión superadora para ver cuáles serían las medidas correctivas para lo que hemos hecho, tratar de mejorarlo, de seguir haciéndolo mejor. Y también con la fijación de objetivos en una planificación de un nivel más alto. Es decir, bueno, cada área, con la experiencia que tenemos, además de hacer mejor lo que hemos hecho, tenemos que ir por más cosas para hacer. Así que el desafío es importante y, por supuesto, tampoco no nos gusta ocultar ni mentir. Claramente, al margen que el volumen de trabajo municipal ha sido importante, entendemos que las obras de infraestructuras principales, a ver, un estigma que tiene la ciudad más fuerte, que es las cloacas, nosotros queremos superar. Creemos que están en las condiciones del futuro para poder, vamos a ir por ese tipo de cosas, las cosas realmente vinculadas a la infraestructura que son importantes. Así como cambiamos la salud, cambiamos la acción social, cambiamos la educación, el comercio con la educación, hemos hecho obra de infraestructura para la ciudad. Todo lo que hemos hecho, insisto, está documentado en este informe que es para los vecinos. Pero las materias pendientes de lo más fuerte, esas que no nos hacen sentir todavía totalmente cómodos y que están vinculadas, y la prioridad siempre decimos de acuerdo al lugar donde está el vecino. Yo menciono en primer lugar cloacas porque suena a un fracaso, a un problema de tantos años más fuerte que no podemos superar. Yo creo que en la próxima gestión... Que ha sido la promesa de todos los intendentes de los últimos 20 años. Sí, yo quiero que recuerden que yo no prometí nada, sino que me comprometí a trabajar por todo y así lo hicimos. Y diría que la obra de infraestructura más anhelada por los mafuertenses, de gran escala, y que no se pueden solucionar por los propios mafuertenses, que son cloacas y gas, nosotros trabajamos para encontrar la solución. En el primer problema, el de cloacas, por una cuestión institucional, el marco institucional, provincia-nación, no ha sido posible, pero hicimos el intento y viajamos a Buenos Aires como nunca se había hecho. Las instituciones involucradas en el problema y también en la posible solución, municipalidad y cooperativa, viajamos juntos, hicimos gestiones, después seguimos negociando a través de mail, pues no nos volvieron a atender. Pero nosotros creemos que la situación en una próxima gestión local va a estar acompañada de un marco institucional, provincia y nación distinto. Lo que ha ocurrido en estos 4 años que hemos transcurrido
No es aceptable de ninguna manera. Y también nosotros vamos a reclamar de otra manera esta situación. ¿Usted cree que justamente ese es el punto? Uh-huh. La gran diferencia entre provincia y nación desde Almafuerte. ¿De qué manera le tocó estos últimos 4 años? Usted dice, hicimos contacto, fueron juntamente con la cooperativa. ¿Cómo lo abordaría en los próximos 4 años? Solamente puede depender de esta unión o este trabajo en conjunto entre la nación y la provincia. Si no podemos hacer nada. No, es un conjunto de factores. La situación institucional, provincia y nación no ayudó. Pero el problema lo generamos los propios monfortenses. Uh-huh. Está claro. Uh-huh. Es un problema que generamos los propios monfortenses hace muchos años atrás, pero fue responsable de los propios monfortenses el problema. Hubo situaciones o posibilidades de solución en años anteriores, no se aprovecharon. Nosotros no tuvimos la suerte, el contexto no ayudó. Pero ¿por qué yo tengo una visión totalmente y absolutamente positiva? Y no voy a hacer demagogia con este tema por una cuestión electoral. Estoy convencido de que el marco institucional, insisto, provincia y nación, va a cambiar. Cualquiera sea el gobernador y cualquiera sea el presidente. Es una cuestión de maduración política. Y también con maduración política me involucro en este vinculado a la experiencia política. Yo como intendente tengo otro recorrido y sé que tenemos el derecho de los monfortenses de ir a cualquier ámbito, a cualquier lugar, a reclamar que esto colaboren en solucionarlo. Reconocer que el problema lo generamos nosotros, pero también pedir que es tiempo de que haya soluciones definitivas para la ciudad. Una solución que no solo involucra medioambientalmente a los monfortenses, sino que también a un lago que es el de los mejores en calidad de agua del país. Entonces creo que están dadas todas las situaciones, las circunstancias para que el problema local nuestro sea atendido a nivel provincial y nacional. Además, el candidato a gobernador con el que yo hoy tengo conocimiento previo a una posible elección positiva de él, ha asumido un compromiso con el Mafuerte. Lo ha asumido en forma personal en 2 ocasiones que estuve con él. Yo he estado en más ocasiones con Juan Schiaretti, pero con Dore Schiaretti se comprometió a que el tema de cloacas en el Mafuerte se solucione con la obra. Además, hay un problema con el juicio. Y también, ese tema, supongamos que la obra se realice por otra vía que no sea arenosa. Vamos a trabajar también para que se termine el problema del juicio. Pues entendemos que impacta mucho más negativamente en la cooperativa ese posible juicio negativo que en el Estado municipal, por la propia naturaleza de la institución. Nosotros vamos a luchar para que nuestra cooperativa también tenga la solución junto al municipio y salgamos de una vez por todas ese problema con el juicio. Ese va a ser uno de los principales objetivos a nivel personal, digo, porque seguramente va a estar a cargo mío, junto con los miembros del Consejo Deliberante y el equipo municipal en general, ¿cierto? Pero es un compromiso, un objetivo que me he propuesto y espero conseguirlo. Por supuesto, es un compromiso. Siempre hay, digamos, no es una certeza, pero va a estar el compromiso de trabajar intensamente en eso, junto con el gas. Que ya el gas es no es una situación particular más fuerte, es una situación al menos es nacional barra provincial. También el candidato a gobernador de Unión por Córdoba se ha comprometido a obras importantes de infraestructura de gas, por supuesto el más fuerte va a estar involucrada, también así loteo y va a haber una ayuda para financiar la compra de loteos, que los municipios puedan comprar loteos para hacer loteos sociales. Y crédito para la vivienda. A ver, no quiero dejar pasar esta oportunidad porque incluso hay desde distintos sectores. Quiero plantearle escenarios, ¿sí?, a futuro y una pregunta puntual. ¿En algún momento usted, que estuvo alineado desde el primer día con el gobierno provincial, estas diferencias que está marcando fueron notorias en los últimos 4 años entre el gobierno nacional y provincial, por llamarlo de alguna manera, de la SOTA o alguien del equipo, ¿lo frenó en algún momento usted para ir a hacer esa gestión? Eso es punto número 1. Y punto número 2, el escenario. Si no es Schiaretti, el próximo gobernador, y es a Castelo o algún otro. Y usted sí tiene la suerte de llegar a la intendencia nuevamente. ¿Cómo aborda ese tema? Por eso, cuando hablamos de calidad institucional distinta, hablamos de justamente eso. No se pueden tolerar más este tipo de situaciones del pasado reciente. Con respecto al tema de si hay un gobernador de distinto signo político, está vinculado a este tema de la calidad institucional. Y la primera parte de tu pregunta. Si de la SOTA o alguien del equipo. No, eso quería. Eso, frenó. Eso quería llegar a Buenos Aires. No. Justamente, cuando nosotros llegamos al gobierno municipal a través de Unión por Córdoba, y nos parecía lo más correcto, lo más lógico,
Porque como en todo, en la política nosotros también entendemos que tiene que haber una cuestión de código, de seriedad, de responsabilidad. El espacio político al cual representamos es en que nos mantuvimos. Pero nosotros hablamos en su momento con el ministro de Gobierno, jefe del ministro de Gobierno, Oscar González, y le preguntamos puntualmente si había algún problema. Le explicamos la situación puntual de Almafuerte, la conocía, y me dijo ningún problema, incluso para gestionar otro tipo de cosas en Buenos Aires. Tal es así que también destaco la labor que desarrolló el concejal Piccini de Frente por la Victoria, porque a través de una gestión de él logramos un importante convenio con el registro del automotor, que hacía más de 15 años que el Almafuerte lo venía buscando. ¿Y ya está vigente? Está vigente, está operativo, y eso ha sido gracias a esa calidad institucional que hemos mantenido en Almafuerte, esas buenas relaciones que hemos tenido con un concejal de otro partido político, uh-huh, vinculado, pero finalmente con esta situación que nos excedía a nosotros, y trabajamos en conjunto para el bien del Almafuerte. Bueno, para no irnos demasiado en este tema puntual, porque son muchísimas las preguntas y los temas, la semana pasada el legislador departamental Fernando Salvi firmó conjuntamente con los otros tres candidatos, usted no asistió, tengo entendido, porque estaba con ese problema de salud. No hubiera asistido lo mismo. No hubiera asistido, no va a firmar ese acuerdo. No, no lo voy a firmar porque, pero no por la cuestión, no tengo ningún problema con Fernando Salvi y en ese marco que si un posible de gobernación de Castelo y Fernando Salvi legislador, yo tenía buenas relaciones institucionales, pero a mí lo voy a decir claramente, no me parece serio, responsable, yo soy actualmente intendente. Y él es actualmente legislador departamental, es decir, legislador que representa al territorio. ¿Y no les parece a ustedes, yo digo a los vecinos les pregunto, no les parece a ustedes un acto de reflexión simple? Porque esto no es tan complicado, acá no hay que ser tan brillante, esto es muy sencillo. ¿Cómo un legislador en ejercicio? Con un intendente en ejercicio va a haber una promesa que si yo vuelvo a ser intendente y él vuelve a ser legislador, recién vamos a juntar a trabajar sobre este tema. Además, él se fue al espacio Unión por Córdoba, espacio por el que fue elegido, se fue al Frente por la Victoria, teóricamente, para tener algún tipo de contacto o vínculo. Nunca me llamó por este tema. Nunca. Entonces, usted no le atiende, el teléfono cambió de número, no se lo dio. Yo les pregunto a usted, si usted es legislador y tiene una solución a un tema tan importante y crucial para el Almafuerte, ¿se quedaría con que el intendente no atiende el teléfono? Porque puede haber un problema de comunicación. Yo sé cuántas llamadas perdidas tengo yo en mi teléfono. No sé cuál es el teléfono que tiene hoy actualmente Fernando Salvi. No sé si él también lo cambió. Pero podemos dejar supeditado esto de que una llamada telefónica a un celular ni siquiera. Por eso no había una relación institucional entre un legislador en ejercicio y un intendente en ejercicio. Me parece como mínimo un argumento muy liviano y no lo acepto. ¿Cuándo se rompe esa relación, intendente? No está rota la relación con Fernando Salvi. No, digo porque por las declaraciones que en la campaña anterior, ¿no? Salvi era un hombre fuerte de la campaña de Unión por Córdoba. Pero claro, es que yo no he roto las relaciones con él. Uh-huh. Me enteró por declaraciones de él, que no me lo ha hecho a mí. Él es legislador provincial, siempre. Actualmente departamental. Departamental y provincial, por supuesto. Sí. Pero un legislador provincial, en definitiva, siendo la Cámara Legislativa. Tiene la puerta del municipio abierta, nunca. Yo no he tenido el mínimo problema con Fernando Salvi. Simplemente que por esta situación de ese cambio de Unión por Córdoba a Frente para la Victoria, en una oportunidad que estuvimos charlando en una reunión de comunidad que se elegían autoridades, yo les expresé el primer año que se votaron autoridades para la comunidad regional, un ámbito político, pero nosotros también en trabajo en equipo con los demás intendentes de distintos colores políticos, lo convertimos en un ámbito de gestión y hemos logrado cosas importantes para la comunidad. Yo le comenté, Fernando, vos te fuiste de Unión por Córdoba a otro espacio político, el primer año Almafuerte, a través de mi persona, como intendente, apoyé tu elección a presidente de la comunidad, pero me parece que no es correcto porque vos vas a trabar las relaciones con el gobierno provincial del que depende muchísimo la comunidad. Él manifestó que era un ámbito político y yo insistí que nosotros queríamos darle también un ámbito político, pero también darle un sesgo de gestión, porque le hacía falta a la comunidad ese eje. Y así fue que a través de trabajo en equipo con los demás intendentes logramos equipamiento, logramos destrabar resoluciones importantes, como por ejemplo la habilitación de Howard Jones y el loteo del golf, cosas que son de gestión y a través de la comunidad se pueden hacer, eso son agríques. Por eso era muy importante que nosotros tuviéramos un equipo de trabajo que estuviera vinculado al gobierno provincial, que es con el que tiene relación la comunidad regional. Por eso, insisto, con Fernando no tengo ningún tipo de problema. Claramente,
si yo me entero que hace comentarios sobre mí que son negativos, no me gusta, pero yo privilegio los intereses del más fuerte. No he hecho ninguna acción política por interés personal. Todos han estado vinculados al interés del más fuerte. Y así hubiese ahí. Para finalizar con este tema, dejando de que la convocatoria a que todos los candidatos se sumen a firmar, que son los puntos ya lo han firmado, de hecho. Que ya lo han firmado. Sí. Si no hubiese sido Salvi el que convoca, y es alguno de los otros candidatos, en esta cuestión de firmar... Pero yo no voy a utilizar un problema tan importante para el más fuerte. Yo me manejo con seriedad como cualquier otro ámbito de la vida. Y esto, ¿por qué? No lo veo serio, no lo veo conducente, no lo veo positivo. Pero, a ver, un intendente del más fuerte y un legislador provincial departamental, en este caso él va por lista sábana, ¿qué otra cosa van a hacer sino para trabajar por la necesidad de los pueblos y ciudades que están involucrados? Entonces, no es... la verdad es que como mínimo lo calificaría de poco feliz, poco serio, una acción de tipo electoralista con un tema tan importante, tan delicado para los intereses de Almafuerte y sus vecinos. Bueno, pero ¿cómo cree que va a tomar el vecino de Almafuerte cuando Salvi, de seguro, seguramente lo va a hacer, muestre el acuerdo firmado por los tres candidatos, los otros tres, y diga, Scorza no firmó porque no le interesa el progreso de la ciudad? Bueno, yo creo que yo por eso, nosotros personalmente, y nuestro espacio político y de gestión, tiene compromiso con los vecinos. Y confiamos en la capacidad de análisis y reflexión de los vecinos. Yo no tengo problema, no es una cuestión de orgullo no ir a esa conferencia de prensa. No pasa por ahí. Yo firmo lo que sea bueno para el más fuerte, firmar. Pero me parece que es un acto de demagogia, en todo caso, del legislador, ni siquiera los candidatos locales, que bueno, con buena fe van y firman. A mí me parece que no corresponde. Lo que no quiere decir que yo abra ningún impedimento para que en el futuro nos sentemos a charlar sobre este problema. De ninguna manera. Por eso insisto, me puede o no gustar a mí alguna actuación personal de Fernando Salvi, pero no por eso voy a dejar de respetar su investidura de legislador, y siempre de mi parte voy a estar trabajando por el bien común. Así lo hemos hecho sin discrecionalidad negativa de ningún tipo a nivel local. Acá nadie puede acusarnos a nosotros de haber dicho ayudamos a tal o cual por una cuestión de partidaria. Siempre hemos ayudado institucionalmente como corresponde al ser los responsables del manejo del Estado municipal o de la administración del Estado municipal. Ese salto de calidad institucional es lo que aspiramos, todo lo que estemos en política, hagamos. Y si los otros candidatos que hoy están, quienes son candidatos a intendente, están en el mismo renglón. Uh-huh. Si es alguno que son almafuertenses, los que buscan fijar 4 o 5 puntos de vista que sean lo que usted ha mencionado con algunas obras, como por ejemplo la propuesta que hizo del plan de pavimento, como políticas de Estado. Dejémoslo de lado a Salvi. Si surge de los otros candidatos. Eso es otra cosa totalmente y muy positiva. Acuerdo y consensos locales, conciliar acciones, por ejemplo, en nuestra administración, que pueden servir, que continúen al margen del intendente de turno, de más que mía, por ejemplo, supongo que nosotros no tengamos la suerte de ganar las elecciones, claro. Por supuesto que eso, yo voy a estar presente en una situación así, en un acuerdo de esa naturaleza. Eso es otra, estamos hablando de dos cosas muy distintas, claro. ¿No? Si una conferencia de prensa, donde hay toda una cuestión, yo digo, de marketing o publicidad política, electoralista, con un tema que para mí es muy serio, y otra que ustedes proponen, que me parece interesante, un acuerdo de los candidatos para mantener líneas de acción sobre algunos problemas de infraestructura locales. Sí, me parece eso muy interesante. Incluso, para terminar con este tema, ¿aceptaría en ese debate de los cuatro candidatos que se fijen las prioridades, y si los otros candidatos o ponen de acuerdo, por mayoría dicen, bueno, la prioridad es la obra de cloacas, por ejemplo, ¿usted aceptaría firmarlo y le toca a usted hacer luego lo que pasa intendente nuevamente? Bueno, a ver, Mauricio, ¿cuántas obras son las que yo tengo acá siempre? Las tengo, son cloacas, sí. Gas, loteo, vivienda y asfalto. Son las obras de infraestructura que le hace falta a la ciudad. Por eso esto es tan evidente, tan transparente que... Yo creo que el orden de prioridades también está vinculado, porque tiene distintas soluciones o distintos ámbitos de solución, distintos financiamientos. Yo creo que hay que ponerlas como prioridad en una
en línea horizontal, uh-huh, y después ejecutar o avanzar en función de las oportunidades de solución que aparezcan. Yo creo que, por ejemplo, nosotros deberíamos elegir, supongo, yo lo hablé con el candidato a gobernador por Unión por Córdoba, Juan Schiaretti. Nosotros le pedimos una serie de obras de infraestructura para la ciudad. Él me decía, tenés que elegir a Arián. Pero era una elección puntual de más fuerte. Ahí no está involucrado ni loteo, ni vivienda, uh-huh, ni claro, gas. Porque eso es una solución que tienen pensado, en caso de ser gobierno provincial, para la provincia en general. Uh-huh. En el caso del más fuerte, que hablamos de un par de obras, claramente dije, la obra que al más fuerte necesita, espera, y es una estigma, es cloacas. Está claro, en ese rango no hay dudas. Le he hecho saber, vamos a la pausa enseguida nada, sí, más, pero la última. Le he hecho saber a usted, Schiaretti, que el peso y la importancia que tiene el más fuerte al ser la ciudad más grande gobernada por el justicialismo en el departamento y la segunda ciudad del departamento, a ver si de una vez por todas comenzamos a ligar, como se dice, algo. Nosotros sí, se lo he mencionado al candidato gobernador, también al candidato vicegobernador. Nosotros hemos tenido una buena relación con el gobierno provincial. Y como decía usted, este no es el momento de repaso de la gestión, pero hemos recibido importante apoyo. Lamentablemente, yo me hago responsable, se lo he mencionado a usted en otras notas, uh-huh, y también lo sabe la gente, lo he hecho público. Yo no tenía ningún tipo de experiencia en el tema político, no sabía ni cómo ir a la casa de gobierno. Eso también ha demorado las ayudas, uh-huh, los apoyos del gobierno provincial, que finalmente se están haciendo efectivos. Por eso pienso que un nuevo periodo, está vinculado al inicio de las preguntas del programa, sí, debería ser mejor, toma el más fuerte con un posicionamiento distinto, también nos conocen. A mí me dejó impacto lo que me dijo una vez el ministro de gobierno, Adrián, al más fuerte hubo años en que no se lo podía ayudar, se lo ayudaba y esa ayuda no se materializaba. Es decir, que los propios mafuertenses nos anulábamos en esa posibilidad, porque hubo años muy buenos para la Argentina, uh-huh, hubo años de crecimiento y en la relación provincia-municipio, provincia-nación era nacional, otra. Muchas ciudades y pueblos, comunas de toda la provincia lo aprovecharon y el más fuerte lamentablemente no, pero también por responsabilidad negativa del más fuerte. Bueno, vamos a hacer la pausa. Sí. Hay varios temas y les recordamos a los televidentes que buscamos que el programa entre en la duración de una hora, pero tenemos testimonios de vecinos que salimos con nuestra, uh-huh, cámara, le quieren preguntar a los candidatos, justamente, y mirando hacia el futuro, hacia la próxima gestión. Y además también, por supuesto, pueden participar por nuestra línea telefónica. Algunas preguntas les vamos a trasladar al final del programa al candidato de Unión por Córdoba, Arián Ecos. Ya venimos. Desde Almafuerte para todo el país, el rey del mueble. Completa línea de muebles económicos, roperos, juegos de comedor, placares, dormitorios, cuchetas. Presentamos los juegos de jardín, variados colores, en fundición de aluminio. El rey del mueble. No podés dejar de visitarlo. En Alem 468. Consultas al 1559-1108. Para alguien que merece lo mejor, Panda Deportes tiene el regalo para papá, las novedades. En la colección invierno, en indumentaria y calzado de las marcas líderes. Planes con tarjeta de crédito para tu comodidad. Adherido al programa Ahora 12, 12 cuotas sin interés con Cabal, Master, Visa y Master Cordobesa. Para el papá deportivo y canchero, el regalo ideal está en Panda Deportes. Te esperamos en Pedro C. Molina 218. A papá, regálale inspiración en Escorza Hogar con la compra de una notebook Z10 BGH Windows 8.1, tecnología LED. Te llevas un libro de recetas más un kit gastronómico para papá. Y el regalo lo pagás con esta gran promoción. 20 cuotas sin interés de 399 pesos con las tarjetas Bancor. Escorza Hogar, Almafuerte, Río Tercero. En un mundo dinámico, donde llegar primero hace la diferencia, donde la información está ahí, a tu alcance,
Un mundo donde las distancias se acortan y donde estar cerca cambia todo. Internet Cooperativo te acerca al mundo. Servicio técnico local inmediato. Atención personalizada. Ahora 6 megas. La seriedad y responsabilidad que conoces. Ahora en un nuevo servicio. Muy bien, ahí estamos, nuevo bloque y seguimos charlando con Adrián Escorza, quien es candidato a intendente de Unión por Córdoba. Adrián, hay, no sé si llamarlo reclamos o quejas que se vienen escuchando de algunos vecinos que incluso se han hecho eco a algunos medios de la región en dos temas puntuales. Uno de que su administración ha de alguna manera descuidado un poco lo que es la ciudad y que ha puesto toda su energía en el lago, un tema. Y el otro es que su equipo de gobierno está conformado con mucha gente que no es de Almafuerte y por allí la queja es ¿por qué no tenemos profesionales en Almafuerte? Dos preguntas en una. Con respecto a la primera, nosotros hemos invertido más o menos a valores constantes, difícil, pero supongamos que son 30 millones de pesos en obras y el lago y río suman 2 millones y medio. Sí, ahí está. Ahí está la respuesta a tu pregunta. Es decir, incluso las prioridades que marcaron el plan de obras local fue hecho a través de un análisis técnico que surgió del POUA, el Plan Ordenador Urbano Ambiental, en que tiene su visión macro de la ciudad que tenía varios sentidos. Uno es la planificación de su desarrollo, pero también la ejecución de las obras de corto plazo y de medio plazo, que es el plazo que transcurre en un periodo de gobierno de 4 años. Por eso tenemos la tranquilidad, con datos objetivos, con datos cuantitativos, no con datos de opinión. Uh-huh. Está el listado de obras y ahí ustedes van a ver que la obra ha sido balanceada, también respetando otros compromisos de campaña, que el Manforte no solo, y que los mismos derechos y obligaciones tenían los barrios y el centro. Por eso también el plan de pavimento y bacheo integral que propusimos empezó por los barrios, con ese criterio de vincular, de acercar los vínculos o facilitar los vínculos al interno de los propios almafuertenses. Toda la obra pública que realizamos, en cuanto a la decisión de las prioridades y en cuanto a su ejecución, ha sido en base a criterios profesionales y que han tenido como principio, uno de los principios, la equidad y la justicia. No tengo acá, y no quiero cometer errores uh-huh. en cuanto a la... O mejor dicho, no quiero hacer perder tiempo. Está todo en este informe de gestión. Acá está el detalle de obras con sus respectivos montos. Pero en una cifra general, hablamos de esos valores. Bien. 2,5 millones aproximadamente para Lago y Río. Y que ha sido un cambio contundente para esa aspiración de ser turística del Almafuerte. Y tal es así que no ha sido desbalanceada cuando la provincia firmó el Fondo de Infraestructura Municipal, la obra que ellos nos habían autorizado era la pavimentación de la costanera y el paseo del lago. Cuando vinimos acá, nosotros contentos, empezamos a escuchar los puntos de vista, no reclamos, sino el punto de vista, la opinión de los vecinos, y evidentemente se produjo un desbalanceo. Por eso le pedimos al gobierno provincial una adenda general y ellos nos dejaron explicar ese dinero, que es muy difícil que lo hagan, no una obra específica, porque no lo pueden controlar. Lo dejaron aplicar una muestra de confianza a que lo imputáramos o asignáramos al plan de obra local, de infraestructura local, que habíamos planificado nosotros. También insisto, nosotros, por eso digo, en este recorrido que hemos hecho en la administración pública, hemos tratado de ganar la confianza del gobierno provincial. Y arrancamos, no sé si ustedes recuerdan, la primera obra de cierta envergadura pública fue la terminación, culminación del Jardín de Infantes de Barrio del Salto. Una obra que estaba financiada en un 75%, subejecutada solo un 40% de avance de obra y mal hecha. Nosotros vimos como que esa era una obra clave para que el gobierno provincial tuviera confianza en nosotros, a quien no conocía. Entonces, la completamos,
con fondos propios del municipio municipal y la completamos por exceso, con requerimientos que fueron por exceso los requerimientos que establecía el plan de obra o el proyecto inicial. Y eso creo sirvió para después tener esta relación de confianza y apoyo con el gobierno provincial que se ha materializado en esta amplitud con que le han otorgado ese fondo para obras. Con respecto a la otra parte de la pregunta, también, y tengo testigos, de todo lo que yo digo la verdad y tengo testigos. No, por ejemplo, que yo recuerde como funcionarios de afuera importantes, está Silvana Herrero, que está a cargo del área de ambiente, Alejandro Bustamante, a cargo del vínculo, sobre todo comenzó la relación por su calidad funcionaria de INAH en el estudio de calidad del agua, y después pasó a ser el vínculo entre la concesión del agua entre cooperativa y municipio, Alejandro Bustamante, Ignacio Peralta, arquitecto, está en obra pública y privada, y no sé qué otra persona me estoy olvidando, pero hay tres o cuatro personas que no son del más fuerte. Hay dos personas, Silvana y Alejandra, que tienen una formación que no existe a nivel local. Pero sí es importante destacar que estas dos personas están formando gente local. Todo el área de ambiente está conformada por jóvenes, profesionales y no profesionales, pero que están adquiriendo un oficio de alma fuerte. Alejandra está trabajando con el concejal Gaby Core, que se ha sumado a hacer un equipo y está también capacitando, ayudando, colaborando con el personal del sector del agua, de la cooperativa. Es decir, que estamos aprovechando dos profesiones de muy alto nivel con unas especializaciones de unidad que no había a nivel local, pero estamos incorporando esos conocimientos a gente de la localidad. Y con respecto a Ignacio Peralta, ustedes también recuerden cuando yo, tomamos la decisión personal y como equipo de presentarnos a una candidatura, yo hablé con profesionales locales, contadores, arquitectos, y bueno, no logré que nadie aceptara el ofrecimiento. También entiendo, recordemos el clima institucional que se vive en aquellas épocas. Meterse en lo público era casi, parecía una locura. Era un gran desafío, era un gran problema. Y no era algo que prestigiara. Yo creo que gracias a Dios, al esfuerzo de todos, cuando hablamos del logro de construcción colectiva, hablamos de esto, esta calidad institucional distinta, el Estado municipal, esta administración, tiene su cuota de responsabilidad. Pero es un mérito todo lo más fuerte. Y hoy, pensar en trabajar en lo público, estar vinculado al municipio, no representa una vergüenza, sino, en todo caso, un orgullo, una oportunidad. Y bueno, yo me alegro que haya más personas que estarían dispuestas a incorporarse a un hipotético equipo municipal. Bien. La pregunta para el candidato en función a esto, justamente entonces, y de cara al próximo periodo de gobierno, si a usted le toca continuar, ¿le significa más fácil, más difícil incorporar nuevos integrantes de un equipo de gobierno, que son muchos, que son muchas las áreas? Porque también hay que destacar esto, en los 4 años prácticamente no se le ha ido nadie del equipo o ha cambiado, ha sumado gente, pero no ha tenido que cambiar, eso fue una decisión personal, alguien de algún, no, nosotros, de algún cargo. Nosotros tenemos el actual equipo municipal ampliado, incluyendo todos los que forman parte del espacio, son 266 personas. Lo tomamos con 244. Ha habido un incremento de los servicios y volumen de actividad importante. 18 áreas o sectores más sus dependencias trabajando. La relación entre los sueldos brutos y coparticipación bruta pasamos del 1.34 al 1.28, es decir, la bajamos. Es decir, somos más eficientes en el gasto de personal en forma ampliada, considerando el concepto en forma ampliada. No ha habido renuncias, algunos mínimos cambios. No hemos hecho política con el empleo público. Con el empleo público hemos respetado su profesionalidad y compromiso. Esas son las condiciones para estar dentro del equipo municipal. Entonces, las incorporaciones, desvinculaciones van a estar, asociadas a las planificaciones de un posible segundo mandato. Pero quiero aclarar que unas cosas que yo pregunté, cuando hablaba de esos tres ejes, uno del equipo municipal, cuando yo pregunté a muchos empleados municipales, que no son designados por mí, sino candidatos, cómo se sienten, cómo están, qué les ha parecido, y
Bueno, los veía conformes y contentos. Así que tienen, por supuesto, ellos tienen que continuar porque es su trabajo sí. natural. Son de carrera en la administración pública. Pero los vi conformes de distintos ámbitos, ¿no? Hice consultas en distintos ámbitos del equipo municipal. Y del propio equipo de gobierno, todos, la mayoría me manifestó su aspiración, no aspiración, porque yo llamaría su ilusión de seguir, de continuar trabajando para la ciudad. Pero bueno, esto es dinámico, también hay nuevos desafíos, hay objetivos muy importantes vinculados sobre todo a obra pública a concretar y que seguramente va a llevar a contratar más personal. Y siempre tengamos en cuenta que todo el equipo municipal, la vinculación laboral es a través de locaciones de servicios, lo que no genera relación de dependencia, cargas ni contribuciones. Eso es lo que es la planta política. Ni tampoco ningún tipo de costo por despido. Es decir, realmente, hay una franja importante, un número importante, que hoy siguen teniendo la figura de becario en el municipio. Que sí, pero nosotros lo bajamos sensiblemente, ya te voy a dar el número, es un número que te quiero dar porque es muy importante. Nosotros hoy tenemos en total becarios, acá tenemos 59 becarios en total. Cuando tomamos la administración había 106 becarios. Actualmente, personal de planta, 131. Becado, 59. Personal de colocación de servicios, 76. Total, 266. Administración anterior, planta permanente, contrato y planta política, 125. Becado, 106. Personal de colocación de servicios, 3. Uh-huh. Así que los números en todas partes son mejores. ¿Se han ido o se han incorporado ese número que se redujo sensiblemente? ¿Se han incorporado a la planta municipal o algunos? Nosotros, lo primero que hacemos, los becarios que son clave para el funcionamiento municipal, y una figura que no está utilizada como debería, porque la beca debe ser una capacitación por una profesión u oficio de un año o dos años, y después de vincularse por un horizonte mejor. Por diferentes motivos, incluso la situación siempre en el mercado laboral en Argentina, que no es fácil, hace que la gente permanezca. Pero cuando nosotros llegamos, realmente era una situación caótica la beca. Nosotros, había becarios que no sabemos, no había registro de qué ocupación o actividad tenían. Entonces nosotros, antes de pagar, cuando nos tocó pagar el primer mes, hicimos todo un relevamiento de en qué situación estaba, a qué se dedicaban. Y fueron migrando, algunos se fueron, algunos se discontinuaron porque no existía ese trabajo, era como una cosa, bueno, insólita, ¿no? Para llamarlo de alguna manera, benévola. Y en otros casos migraron a otra situación de trabajo o permanecieron como becarios. Pero los becarios, bajo la premisa que igual trabajo, igual remuneración, porque también lo otro era discrecional, igual trabajo, igual remuneración, también hay escalas en cuanto a su capacitación, su grado, y también incentivos para que se capaciten. Y sabemos que no es la solución ideal para ellos, sabemos que hay gente que no gana lo suficiente, pero lamentablemente es una figura que, digamos, se usó de una manera, digamos, se estructuró a muchos servicios de la municipalidad en función del trabajo de ellos, no sé por qué con esa figura, y es difícil cambiar porque no se consiguen los fondos suficientes para pasarlo a una situación de contratado. Pero hemos tratado de mitigar y tratar de mejorar su condición. Bueno, vamos a ver qué dicen los vecinos. Sí, y después cuando volvamos vamos a hacer una pausita después de volver con los vecinos y nos vamos a meter en otro tema que es de suma importancia hoy por hoy para los vecinos. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver exactamente con el contrato de agua? O el servicio. A ver qué dicen los vecinos. Vamos a ver qué dicen los vecinos. Bueno, primero sería el que gane, si va a estar ligado solamente a nivel provincial o si tienen idea de llegarse a nivel nacional para concretar mejores cosas para la localidad, la ciudad. ¿Alguna expectativa concreta para la próxima gestión? Sí, expectativa uno siempre tiene. De mi parte yo le brindaría todo el apoyo necesario a cualquier partido político del que gane y bueno, y que tengamos una ciudad mejor y que sigamos construyendo para que esto día a día sea más lindo y tengamos una buena ciudad para todos. Hola, bueno, mi pregunta es ¿cómo van a resolver el tema del ENOSA? Pero concreto, es decir, ¿cómo lo van a resolver? ¿Los cuatro algo van a tener que hacer? ¿Se van a tener que unir? No sé, ¿cómo lo van a resolver?
¿Alguna expectativa concreta para el próximo periodo de gobierno? Bueno, básicamente, creo que es lo mismo. Sobre Lenosa, la expectativa es que se solucione ese tema, que nos den una respuesta concreta, porque se sabe que hay un problema grave y que mientras no se solucione eso, cloacas no vamos a tener. Así que, sí, cloacas y gas para todo el más fuerte. Toda la localidad. Esa es una expectativa que tengo, me gustaría que se cumpla. Lo mismo que siempre se les pregunta a todos los candidatos, ¿cuáles son los objetivos que tienen para la ciudad? ¿Algún área, alguna expectativa en particular en lo que se refiere a la próxima gestión? Las mismas de siempre, gas, cloacas en los barrios que no hay gas natural, cloacas en toda la ciudad y viviendas. Un tema a tratar todavía, ¿no? Demasiado, desde hace muchos años. Bueno, mira, en realidad, faltas hacen muchas en Almafuerte y yo lo único que yo le pediría que hicieran hincapié y gestión para el tema cloaca, que para mí es lo fundamental que estamos necesitando para poder despegar en ciertos aspectos acá para nuestra ciudad. Bueno, está todo dicho, ¿no? Cloacas. Y yo creo que, como decimos al principio, cloacas, gas, loteo y vivienda son las necesidades que tiene la ciudad. Algunas las compartimos con el resto de la provincia, como loteo, vivienda y gas. Uh-huh. Y una es muy particular, que es la de cloacas. Hay que trabajar en ese sentido. Cuando a mí escuchaba a los vecinos, y el objetivo, el compromiso barra objetivo de una probable futura, digamos, administración, es trabajar por estos grandes temas. Y creemos que están dadas las condiciones y que también vamos a traccionar para generarlas y para que sean más contundentes esas condiciones, de que haya solución. Es una situación aspiracional de todos los más fuertenses que tenemos que concretar. Yo creo que no podemos tolerar más esta situación. Y con respecto, el primer vecino decía, si vamos a ir a la Nación, vamos a ir a la Nación. Yo me comprometo que a mí va a ser público si no lo atiende la Nación, porque esto no puede ser, no es un problema que lo atiende un intendente del interior como en el caso del Manforte. Es un problema de que no puede un funcionario de Buenos Aires no atender a un intendente por una cuestión política. Cuando uno va a solicitar, a reclamar, a demandar cuestiones que son muy importantes para la calidad de vida de todos los vecinos de una parte de la Argentina. Es inaceptable. Pausa y cuando volvamos Vamos a hablar de este tema de la prestación de servicio de agua, que es un tema que está en el tapete hoy por hoy. ¿Sí? Ya venimos a seguir. Ya venimos. San Nicolás Deportes continúa incorporando marcas líderes en indumentaria, accesorios y calzado deportivo. Somos representantes de New Balance, Homa, Tryon, Fila, Pony, Riff y Umbro. Para papá, en su día, elegile un calzado cómodo y ganchero de la marca Blood South. Gestiona tu crédito personal con financiación hasta 5 cuotas. San Nicolás Deportes, Tucumán y Salvador Escabuso. Sé que los desafíos en todo Córdoba son muchos. Sé que no depende de una sola persona. Pero también sé que cuando una sociedad se los plantea, cuando desafía desde sus sueños, con actitud colectiva, le pone ganas, ese cambio inexorablemente llega. Eduardo Acastelo. Con gestión podemos transformar toda Córdoba.
bloque, estamos en este Propuestas y Candidatos con el primero de los candidatos que va a pasar por esta mesa de aquí hasta el primero de julio, en este caso, de acuerdo por sorteo, el turno de Adrián Escorza, candidato de Unión por Córdoba. Adrián, hemos en estas últimas semanas, los últimos meses, quizás la gente, el vecino común, no ha tomado dimensión o no ha tomado conciencia de lo que significa la prestación del servicio de agua. Y desde marzo el contrato está vencido, es decir, la cooperativa, que era la prestataria del servicio. Hay un tiempo perentorio de un mes para la transición, para el traspaso el traspaso del servicio en caso de que continúe la municipalidad, siga siendo la cooperativa u otra prestataria. Pero la pregunta puntual es la siguiente. Desde el municipio se ha informado no hace mucho tiempo a los vecinos que, de no ser la cooperativa, la municipalidad está preparada para brindar el servicio. A futuro, usted, el próximo intendente que asuma, le va a tocar esa situación. Pero usted hoy, como intendente, tiene muchas respuestas quizás o análisis sobre la situación que se lleva adelante con gestiones o con negociaciones con la cooperativa. ¿Qué es lo que tiene para aportar al respecto? En primer lugar, que yo estoy totalmente convencido que el servicio, y no lo digo ahora, pero veo que usted en un programa como este, Repaso Gestión, yo lo he mencionado, y es una convicción que tenemos. El servicio de agua, todos los mafuertenses tenemos incorporado que es un servicio natural, fundacional de la cooperativa, de nuestra cooperativa. Así que yo creo que finalmente se va a llegar a un acuerdo para tranquilidad de todos los vecinos, para tranquilidad de los trabajadores del sector agua de la cooperativa, para tranquilidad de todos. La situación actual es que la municipalidad, en su rol de concedente, ha formulado un nuevo contrato de concesión y también un nuevo reglamento del usuario. Superadores al que se firmó en el 2005, municipalidad y cooperativa. Uh-huh. Se han generado, entonces, tenemos las condiciones para firmar una nueva concesión. Creo que la negociación está trabada por un reclamo y no quiero poner tanto para hacer ninguna negociación con la cooperativa y no tengo problemas. Hemos evitado hacer declaraciones públicas con respecto al tema para tranquilidad de todos, porque finalmente creemos que el problema es totalmente solucionable, porque las condiciones actuales que vincularían el nuevo contrato a concedente y concesionario, municipalidad y cooperativa, no son ruinosas para nada, son equilibradas y beneficiosas para la cooperativa, que podría prestar un servicio de calidad para los vecinos, de fundamental importancia, y con rentabilidad. Porque se han generado, y ya lo hemos demostrado a lo largo de los 3 años que nos tocó, en la parte final de ese contrato, hemos generado, la tarifa se ha actualizado, se ha dividido en tarifa por prestación de servicios y fondo de obras, se han conformado la Comisión de Servicios Públicos y la Comisión Mixta, que tienen funciones diferenciadas y específicas, se ha conformado la fórmula polinómica de actualización de tarifaria, y hacia adelante esta fórmula polinómica está prevista que continúe, pero también con una mejora para la cooperativa, con una actualización de tipo anual, junto con las tarifarias del presupuesto municipal, una vez al año. Y cada vez que la fórmula polinómica dispare un número, un coeficiente mayor a un 5%, la cooperativa tiene la posibilidad de aumentar automáticamente, porque la autorización del Consejo Deliberante y del Poder Ejecutivo sería para todo el año la aplicación de esa polinómica. Entonces, creo que el problema radica en una deuda que se genera fundamentalmente en los anteriores periodos de vigencia de contrato, firmado, insisto, en el 2005, no éramos responsables, si bien entendemos la posición de la cooperativa, que el municipio es una continuidad jurídica, no fue nuestra responsabilidad generar un atraso tarifario y de fondo de obras. Creo que nosotros tampoco estamos negando esa deuda de 6.636.000 pesos que la cooperativa reclama, uh-huh, sin actualizaciones, sino que habíamos pedido en su oportunidad, en plena negociación, pedíamos un plazo, un tiempo
porque esta cifra precisa en una tabla de Excel que nos mandaron data de noviembre de 2014, es decir, tampoco había, y el contrato vencía en marzo, no había tiempo de solucionar claro. todo. Y yo sinceramente le manifesté a la autoridad actual de la cooperativa, así que no me sentía, no me parecía que era un tema que nos superaba tanto a nosotros como responsable de administración municipal de turno y a ellos como consejeros, endeudar a la ciudad más fuerte en una suma tan importante. ¿Qué pedíamos? Que lo analizamos con mayor profundidad. Nosotros queríamos que esos números, no por desconfianza de los estados contables, sino simplemente por una profundización del análisis, y mientras tanto, firmar un decreto de prórroga de un año para que el contrato se siguiera, para que el servicio siguiera prestando en ese marco contractual de un año de prórroga, en donde asegurara la continuidad en base a estas nuevas condiciones que no son ruinosas, insisto, para nada para la cooperativa. Entiende usted, y de acuerdo a los antecedentes, cuando uno va informándose un poco más sobre este tema, es que es justo que dirigentes de la cooperativa que son vecinos, que integran la conducción, que se va renovando, tengan un cierto sesgo de desconfianza en la parte política a futuro, porque le han venido demostrando que en los 10 años las actualizaciones de tarifas se demoran, y cuando se demoran 6 meses, y el servicio hay que seguir prestándolo, y hay aumentos en todo tipo, inversiones que hacer. Y además, para el servicio puntualmente de Almafuerte, ya la cooperativa viene diciendo que necesita inversiones importantes para una ciudad de los próximos 20 años, porque claro. estamos con problemas en la toma de pozo, habría que analizar fuentes de captación. Hoy nosotros, yo quisiera que se reconozca el cambio de actitud de responsabilidad de la actual administración al frente del Estado municipal. Nosotros también entendemos, ha habido demoras. Pero ustedes entienden la situación general, estructural que tenía el municipio de Almafuerte. Problemas en todos lados, de todo tipo, económico, financiero, de gestión, nada organizado. No ha sido fácil lograr una reorganización del Estado municipal. Pero con todos los problemas que teníamos de tipo integral, nosotros nos ocupamos el agua y tomamos el rol de concedentes. Y acompañamos a la cooperativa, apoyamos a la cooperativa. Se trabajó en conjunto con la cooperativa, pusimos una funcionaria de contralor, pero no un contralor policíaco, sino un contralor de colaboración, de trabajar en conjunto, de buscar mejores soluciones para el servicio del agua. Creo que eso es un hecho, una realidad, no es una promesa. Eso es lo que hemos hecho. Entonces, entendemos la falta de seriedad, el no haber estado municipal a la altura de las circunstancias, pero no ha sido nuestra responsabilidad. Y entonces, cuando hablamos de que la institución está hablando de esto, el Estado municipal tiene que estar a la altura de las circunstancias, igual que el Estado provincial y el Estado nacional. Tiene que haber un cambio en el ámbito político para que haya cambios realmente profundos en la sociedad argentina. En este caso, en la que más nos ocupa, que es la del Almafuerte. Y nosotros no hemos caído en ninguna actitud que no corresponda y que la gente no tolere más del ámbito público o político. Hemos hecho lo que correspondía con el estudio intelectual y compromiso. Por eso entiendo que la cooperativa o los dirigentes, con responsabilidad importante, a cargo de un consejo, tengan resquemores. Pero hay que luchar para que este piso que se ha logrado, este punto de inflexión vinculado a la seriedad y calidad institucional, se mantenga en el más fuerte. También tengamos en cuenta que finalmente la cooperativa, como concesionario, tiene una cláusula o posibilidad de rescindir el contrato, ¿no? Si esa posibilidad siempre está. Si en un futuro administración municipal no hiciera lo que corresponde en su rol de concedente, la cooperativa podría salirse de ese contrato claro. a través de la rescisión. Pero yo soy optimista, insisto, en que el problema va a ser solucionado, que esta transición la estamos haciendo porque es lo que ha pedido la cooperativa. Nosotros, por supuesto, no podemos desoír. Ellos, el actual consejo, quiere entregar. Pero nosotros no nos enojamos, ni mucho menos, y seguimos insistiendo y confiando en que hay margen de negociación y que vamos a llegar a un arreglo finalmente. Bueno. Nos queda muy poquito tiempo, yo no quiero dejar de hacer estas dos preguntas para ir luego a la última pausa y a leerles las preguntitas que están llegando al teléfono. Hablaba usted hace un rato del concejal Piccini, que había hecho trámites y había actuado y gestionado. Se habló en los últimos días de la posibilidad de Piccini candidato, pero luego apareció el candidato del kirchnerismo, digamos en este caso, del partido que lidera a Castelo.
¿Hay alguna posibilidad? Y digo, Piccini acompañó mucho los proyectos del Ejecutivo y acompañó mucho los proyectos también del bloque de Unión por Córdoba. ¿Alguna posibilidad de que en una hipotética futura lista de concejales de Unión por Córdoba lo acompañe dentro de esa lista, Piccini, usted? Yo tengo que hablar de esto en dos planos. Uno, a nivel personal, un reconocimiento, como dije anteriormente, al trabajo y el compromiso que ha tenido Sergio, no conmigo a nivel personal, hemos tenido una buena relación, eso también es agradable, sino con la ciudad en general, en definitiva, porque lo que ha hecho él, acompañar proyectos del Poder Ejecutivo, él los analizó, no es que los acompañó a ojos cerrados, sino que tuvo la generosidad de analizarlos y decidir en función no de intereses políticos, sino de intereses vinculados al bien común y de la ciudadanía. Eso es muy, para mí, muy valorable, y a nivel personal siempre lo voy a reconocer. Y con respecto a si puede estar dentro de una lista partidaria de Unión por Córdoba o de un consenso que sea más ampliado de Unión por Córdoba, sinceramente lo digo, y por respeto a los demás compañeros que tienen mucha más trayectoria política que yo respeto el espacio político, es una decisión que es justamente de carácter colectivo, de carácter grupal, y no puedo decir solo. Yo tengo una opinión muy favorable hacia su desempeño como concejal, y eso otro seguramente se va a conversar en el ámbito político, que por ahí es el que menos yo, no que conozca, sino que a mí me gusta que participen todos y entre todos tomemos ese tipo de decisiones. Bueno, una muy cortita, sí, respecto también a quizás un reclamo o comentario de muchos vecinos, algunos pueden ser dirigentes. A ver si esto se transforma en un mito, es una realidad, y si es así, por su perfil, por su forma de ser, y se busca cambiarlo o no. Esta cuestión de que puntualmente hay mucha gente que quiere hablar con el intendente, le pide una audiencia al intendente, y algunos señalan de que pasan semanas y semanas y usted no los atiende. Y en otros casos también de que no sale a caminar las calles, como se dice habitualmente. Es su forma de ser. ¿Qué tiene para responder al respecto ante este reclamo de la gente? Y si ahora en campaña lo va a hacer y en una hipotética nueva administración, ¿cambiaría algo en su forma de entender? Porque también fue una experiencia de estos 4 años como intendente que no tenía. En cuanto a mi desempeño personal, yo creo que yo en este criterio superador de autocrítica, sé que tengo muchas cosas para mejorar. Así como dijimos, a nivel equipo, creo que cada miembro del equipo a nivel personal tiene para mejorar, y yo me incluyo, en donde creo que uno puede, siempre hay margen para mejorar, y bueno, en este caso, por ejemplo, esa falencia que los vecinos opinan, hay una parte que sí, yo creo que yo puedo mejorar también, pero yo quiero hacer un par de aclaraciones. Por ejemplo, como intendente me comprometí, y era un compromiso a nivel personal, lo dije en el discurso de asunción, a ser un vecino más. Porque yo no voy a generar a nivel personal, ni como equipo de gestión, las cosas que decía anteriormente, la gente no tolera más del ámbito del público o político. A mí me molestan los personalismos exacerbados. No creo que uno sea más, estoy orientado a trabajar por bien común y con compromiso por los vecinos. Entonces, por ejemplo, cuando se hizo la calle de Barrio del Salto, se faltó, no lo inauguramos. Y yo no fui el día de la inauguración, o que un evento. Sí, una fui después un día de la tarde que no había nadie, a verlo cómo había quedado. Voy a veces cuando no hay nadie a muchos lugares. Pero porque a mí me parece que la dinámica social no tiene que ser perturbada continuamente con esa situación de políticos superiores o superhéroes. Eso me molesta a nivel personal, me molestó siempre en la vida cuando era un ciudadano sin esta responsabilidad y esta oportunidad, y por qué voy a cambiar ahora. Lo que no quiere decir que no puedo mejorar en la atención a los vecinos que quieren hablar conmigo, también voy a aclarar una cosa, nunca voy a decir las ayudas sociales en forma personal, sino a través de una evaluación técnica para ser justo y equitativo para la gente que más lo necesita. En ese tema está. Claro. No está el intendente para atender el reclamo de un vecino que quiere que le cambien la lamparita de la esquina. Eso. Pero no, muchas veces no encuentra la respuesta satisfactoria al vecino. Por eso es que dice, creen que con el intendente. Por supuesto, yo lo entiendo. Tenemos una cultura social personalista, en donde hay una autoridad que define.
Bueno, uno trata de luchar contra eso para una sociedad más horizontal, digamos que nos manejemos más democráticamente, si quiere en un sentido profundo de la palabra. Pero a mí no me molesta atender el reclamo, al contrario, tengo que estar para eso. Pero bueno, también quiero hacer ver a los vecinos que ha sido años de mucho trabajo, de mucha reorganización del Estado municipal, que realmente quita tiempo, y creo que ahora partiríamos en una futura gestión de otra base organizativa. Eso también descomprime, la experiencia ayuda, y creo que podríamos ser más eficientes. Yo insisto, y ahora voy a salir a ver más los vecinos, pero un concejal me preguntó, ¿y ahora vas a ir a los barrios cuando fuiste poco? Uh-huh. Yo fui lo necesario según mi criterio, porque yo lo necesito en los barrios. Usted escuche, los vecinos necesitan esto, esto, esto. Nosotros estuvimos trabajando intensamente para lograrlo. Entonces, en campaña recorrí los barrios. Después, donde está la gestión, también es recorrer la ciudad. Pero intensamente en la campaña. Después un periodo de trabajo, donde uno busca las soluciones. Y ahora voy a recorrer para explicar todo lo que hemos hecho, tratar de exponer todo lo que hemos hecho para que el vecino tenga elementos para poder reflexionar acerca de si fue positivo o no nuestra administración. Y porque estamos en campaña, pero no con no en un sentido demagógico. Vinculado a eso, a que no voy a entrar en ese tipo de situaciones, es no haber ido a esa conferencia de prensa que para mí era una cuestión demagógica y de clientelismo o marketing político, que yo creo que para cambiar la política y la calidad institucional no debemos transitar por esa línea. Vamos a hacer la última pausa. Cuando volvamos, los últimos 5 minutitos, vamos a trasladarle al intendente, en este caso al candidato de Unión por Córdoba, las preguntas que han hecho los televidentes. Cortamos ya la recepción de llamadas, le pedimos a los chicos del control para poder trasladarle a Adrián Escorza las preguntas. Pausa, venimos enseguida. Cuando me equivoco, me ayudas. Cuando dudo, me aconsejas. Y siempre que te llamo, estás a mi lado. Gracias, papá. Feliz Día del Padre. Este 19 de junio, el regalo es de Harem Música y Moda. Billeteras, artículos en cuero, set para asado, maletines, porta notebook, bolsos, valijas. Joyería en acero quirúrgico para hombres Cardinal, relojes Montreal, Ornette, Celica, lapiceras Parker y Papermate, agendas para el frío, guantes, gorros, bufandas y pañuelo. Toda la música y videos para los momentos especiales. Completa línea en audio y video. Feliz día, pa. Aren, música y moda. Todo lo que buscas en el mismo lugar. Castelli 155. Para los que estudian, prácticas laborales en empresas. Para los que no, prácticas laborales y formación en oficios. 150.000 puestos de trabajo para jóvenes cordobeses en 4 años. Ley del aprendiz. Otra idea de Juan Schiaretti. Isel. Agua mineral de manantial con bajo contenido de sodio. Por distribución, llamar al 0351-155-330033, Zona Rural San Antonio, Córdoba. Alquiler de dispenser frío-calor. Distribuye en Almafuerte, Casa Sánchez. Bueno, último bloque. Vamos a trasladar algunas de las preguntas que han llegado. Le vamos a pedir a Adrián sea lo más breve posible. Pedí una audiencia con el intendente y todavía no me atendió, dice Soledad. Bueno, vamos a tratar de mejorar en ese aspecto. Bueno, adoquines. Esta está vinculada a la gestión actual del municipio. Adoquines, el costo de colocación del metro cuadrado. No sabemos si hay alguien que le interesa, algún vecino que le interese para saber, o porque quiere saber cuánto está costando, le está costando al municipio
el costo de colocación de los adoquines por metro cuadrado? No lo tengo de memoria, pero esa información es pública y está disponible en la municipalidad. Bien. ¿Por qué al nombrar el equipo, cuando se le preguntaba si que había gente de afuera, incluye el equipo de trabajo en algún área, su hermana Diana, y al equipo de Córdoba? ¿A qué le llaman al equipo de Córdoba? ¿Usted tiene algún equipo? ¿Cómo? ¿Por qué no mencioné? Me olvidé de mi hermana. Mi hermana trabaja junto con Carmen en el directorio de salud, que está conformado por un médico, un enfermero, una psicóloga, que es mi hermana, y una trabajadora social. ¿Este equipo trabaja vinculado al hospital o al área de desarrollo humano? Al área de salud. Ellos están a cargo del área de salud, directorio de salud, porque se ha generado un área. Antes no había área de salud, ahora es un área de salud y que trabaja muy vinculado estrechamente al área de desarrollo social. En el proyecto original del POUA, ¿no hay integrantes de Almafuerte, profesionales de Almafuerte? Sí, el equipo del POUA está integrado por tres profesionales, uno de los cuales es el más fuerte, Gerardo Acoto, que no está viendo actualmente acá, y también participan Diego Pelufo, arquitecto local, que es también parte de obras públicas y privadas de la ciudad, y Ana Gabriela Sánchez, que está vinculada a algunas obras con el municipio, también ha tenido participación luego, a posterior de este trabajo del POUA. Y el POUA está abierto, es un proyecto dinámico, abierto, y es un documento que es de utilidad para todos los que quieren involucrarse en el tema. ¿Qué relación tiene hoy para comentar? Porque esto también ha generado desde hace mucho tiempo, de que el POUA son profesionales de afuera, como que le manejan la administración o la orientación hacia lo que tenemos que hacer en Almafuerte. No, el POUA es un documento, digamos que de un documento integral vinculado, para hacerlo breve, al desarrollo y planificación de la ciudad. Pero no ha sido, digamos, el rango técnico, el contenido técnico ha sido realizado por profesionales, pero con los elementos, con la información de los actores locales. Bien. Bueno, esta es una valoración, me siento orgullosa al sentirlo hablar, espero esté por 4 años más. Me encanta que no se deje apabullar, aparentemente nosotros podemos. No, para nada. Al no firmar el acta compromiso, demuestra, dice una valoración de un televidente o de varios televidentes, que no tiene interés en el progreso de la ciudad. ¿Lo ha hablado? Yo lo expliqué, y tampoco es... si yo tengo que firmar ese acta compromiso, simplemente me gustaría que fuera en un ámbito de mayor seriedad, pero no, eso no va a ser una dificultad para solucionar ninguno de estos temas cruciales para la ciudad, de ninguna manera. Bien. Y aquí teníamos una más. Sí. ¿Qué pasó con las 9 viviendas sociales que entregó la provincia? Los kits de las 9 viviendas sociales. Se adjudicaron, se hizo, se contrató, digamos, está a cargo de Salud Humano, estuvo a cargo de la asignación de los kits de viviendas. Se hizo un equipo técnico específico con los mismos integrantes actuales de Salud Humano. Se agruparon una comisión para asignar puntualmente esos kits de vivienda, una situación muy difícil porque el déficit habitacional es grave en el Almafuerte, no solo en el Almafuerte, es grave a nivel nacional y provincial. Entonces era muy sensible el tema y queremos ser realmente justos y equitativos en esto de no hacer política con la necesidad de la gente. Y creo que ha salido muy bien la adjudicación porque lo tiene la gente que lo necesita. Se está avanzando en la construcción con distinto grado de avance, porque bueno, depende de la situación económica y financiera de cada familia, pero se van a terminar, calculo que en el plazo entre 180 días y 9 meses se van a terminar ejecutando todas las viviendas. Candidato, para cerrar, porque lo mencionó entre las prioridades, que son la obra de cloacas, como número uno. Pero fíjese, hay un dato muy interesante. Recientemente la Cooperativa de Servicios Públicos sacó un sondeo, un muestreo de mercado para recibir opinión de la gente, y ha sido realmente impactante o impresionante la cantidad de gente que tiene o ve la necesidad, el deseo de poder concretar un lote, una vivienda en Almafuerte. Más de 450 planillas de la encuesta se han retirado. En una semana para ese sondeo. Por eso...
Yo voy a hacer, finalmente, yo quiero destacarlo. Yo creo que los vecinos del Mafuerte, tal vez por una dificultad nuestra, pero que ha sido también, digamos, ha tenido un objetivo, la tranquilidad social. No tienen en general una profunda visión de cómo estaba la ciudad cuando nosotros la tomamos, el estado caótico en que estaba la ciudad en general y su estado municipal. Entonces, nos estamos focalizando, y eso sería los objetivos claves en la próxima gestión: cloacas, gas, loteo, vivienda y continuar con el plan de asfalto. Pero yo quisiera que tengamos en cuenta, y este resumen de administración por áreas es muy importante, es un documento público que a partir del lunes próximo va a estar en la municipalidad para quien lo quiera consultar, así compilado por todas las áreas o por cada área, porque quien tenga interés en alguna particular, y se van a dar cuenta del volumen de trabajo realizado. Por eso que decimos que es importante conservar este piso de gestión de administración, este piso de acción del Estado municipal, porque en definitiva, a través de esta organización es donde se pueden ir por los objetivos mayores vinculados a la infraestructura que tanto necesitamos. Con respecto al compromiso que asumimos, es trabajar por estos grandes temas para la ciudad, incluido el juicio de la ENOSA, porque incluso si hubiera una solución de cloacas a nivel provincial, no vamos a dejar de lado terminar o llegar a una solución lo mejor posible para las dos instituciones involucradas, insisto, que son cooperativa y municipio. Y finalmente entendemos que el municipio es a veces, por su cuestión de carácter político, el que tiene más posibilidades de negociación de este tipo de cosas. Cuando nosotros vayamos a negociar la situación del municipio, vamos a ir también a negociar la situación de cooperativa. No vamos a aceptar una solución de conflicto para el municipio y dejando afuera la cooperativa. Vamos a ir a solucionar el problema de las dos instituciones que son claves para el crecimiento y desarrollo de la ciudad. A su vez, ya tenemos el compromiso del candidato de gobernador de Unión por Córdoba en que se va a ejecutar la autovía, escuchar bien, autovía al Mafuerte Río Tercero y una ciclovía para vincular ambas ciudades. También la variante Perilago, completarla. De cloacas y pavimentar de manera desde el del lago, el ingreso, un gobierno para su ingreso, hasta el complejo La Bomba. Esas son las obras comprometidas para el Río Tercero, el Mafuerte la primera, y puntualmente para el Mafuerte la que se ha comprometido a nivel personalmente el candidato a gobernador y su vice conmigo como candidato a intendente. Le dijo en confianza, no me fallé, Juan. ¿Le dijo? Sí. Así le dije. Y a nivel provincial vamos a estar dentro de los problemas estos generales que son loteo, la solución de estos problemas que son de carácter provincial, que son loteo, gas y vivienda. Bien. Bueno, estamos en el cierre, el punto final. Seguramente ya después le adelantamos a la gente que va a haber otro nuevo sorteo. Los espacios políticos, los partidos que van a presentarse en las elecciones a intendente en nuestra ciudad van a tener después un programa un poco más extenso donde ya van a venir parte del equipo. Pero en el cierre, y un minuto, el candidato de qué manera quiere cerrar este espacio y de algún modo seducir al electorado para... ¿Por qué la gente del Mafuerte debería confiar en Adrián Escorza para un nuevo periodo? No, nosotros simplemente decir que nosotros confiamos en el vecino. Nuestro compromiso es con los vecinos y ciudadanos de la ciudad. Todos nuestros esfuerzos han estado dirigidos a nivel personal y grupal en ese sentido. Agradecer la oportunidad de haber tenido esta responsabilidad, pero también... este orgullo, este honor de estar al frente del Estado Municipal con este criterio particular que tenemos nosotros de que sea no personalista y sí vinculado a la obra de construcciones colectivas de todo el equipo municipal ampliado, pero también de todos los ciudadanos. Lo que se ha logrado, cada uno hará su propia valoración, creo que no hay que tener dudas que ha sido un logro de toda la ciudad. Finalmente, simplemente eso, y que nos moviliza presentarnos a una nueva posibilidad de mandato. Lo que decimos al principio, que no vamos a perder la mirada autocrítica, tampoco la humildad, saber que lo que hemos hecho, reitero, es mucho,
se podría haber hecho seguramente mejor y que falta mucho por hacer y de esta forma, con un Estado, con esto, este marco conceptual de Estado honesto y transparente, que esté vinculado al bien común, que genere o que trate siempre de trabajar en ese nuevo concepto de confianza social, de que vea la política como un instrumento para la solución de los problemas de la gente. Creo que en ese marco conceptual, el progreso, el crecimiento, el desarrollo para el más fuerte, la mejor calidad de vida para todos los vecinos, se va a ir consolidando. Gracias, Adrián. Gracias a ustedes. Bueno, punto final. Nos vamos recordando. Sí. Pasado mañana. Pasado mañana. Dentro de dos días estamos abriendo este nuevo espacio. Ahora con, va a ser el turno del candidato a intendente por el espacio Córdoba Podemos. Recordemos cuando se hizo el sorteo, Jacinto Vargas, en ese momento representaba claro. Frente Renovador, ahora en el espacio de Córdoba Podemos, que lleva como candidato a gobernador Eduardo Acastelo. El próximo miércoles, 21 horas, el horario habitual de propuesta y candidato. Seguirá Joaquín Ruiz y cerrará el 1 de julio, de acuerdo al sorteo, Daniel López, de Todos por Alma Fuerte. Gracias, buenas noches. Bailaré, bailarás, bailar otra vez, que los astros te van a ver.
Juan Babo.